el aire. Cosas que pasan, dijo José Larralde. ¿La vida escuchó mucho? No, si se escuchó no importa, porque era todo legal. Bueno, vamos a lo nuestro. Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos el debate, seguimos el debate en vivo, en la tele. Tenemos varios temas, todos muy distintos, para transitar en este tiempo de Esta Boca es Mía. Mañana es 23 de enero. El 23 de enero, hace ya de unos cuantos años, 5 años, la asociación, el grupo Un Solo Uruguay, los llamados autoconvocados, al comienzo, como se les conoció, realizan su convocatoria justamente para, bueno, hacer una suerte de análisis de lo que sucede en el sector agropecuario, plantear la situación y hacer una serie de planteos hacia el gobierno. La particularidad que tiene este año es que, bueno, esa convocatoria no se va a realizar por razones obvias, razones sanitarias, y por eso es que se va a realizar en forma virtual. No por eso van a dejar de decir y de hacerse escuchar los integrantes de Un Solo Uruguay. Estamos en comunicación con Guillermo Franchi de Un Solo Uruguay para que nos cuente algunos detalles. Pero, ¿qué dice nuestro panel, por ejemplo, en un minuto sobre lo que han sido estos años, estos actos, hasta este que se va a realizar mañana? ¿Vero? Bueno, creo que ha sido un movimiento muy legítimo. Una pena que este acto no pueda ser presencial, porque también hubiese sido una manera de medir, tal vez tendremos otras, una situación distinta que se va a dar, ¿no? Es la primera vez que esta organización se manifiesta con un gobierno que no sea del Frente Amplio. Y eso ha estado muchas veces mirado muy de cerca, qué tan independiente eran. Y creo que, bueno, el acto de mañana puede ser una forma de medir eso. Antes de escuchar a Franchi, una opinión más, el hombre que representa al periodismo agropecuario en este panel. Es el cuarto acto del tercer año. ¿Está? Ahí quedamos bien, ¿no? Está bien. 2018. El cuarto acto del tercer año. Si tenés razón. Sí. Yo creo que es una buena instancia, primero que nada, que continúe. Sobre todo que los planteos de Un Solo Uruguay del primer acto de 2018 permanecen intactos. Si tomaron la proclama del 18 y la ponen hoy, es exactamente, nada ha cambiado de los planteos de Un Solo Uruguay de aquel momento al día de hoy. Hay algunas señales que este gobierno ha dado con el presupuesto más acotado, con el no subo al gasoil, algunas señales, pero que no son ni por asomo contemplación de los planteos de Un Solo Uruguay, que, reitero, los tengo bien claros los 3 años anteriores, y si replicaran el discurso del primer acto hoy, tendría vigencia. Guillermo Franchi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar al aire con ustedes ahí. No sé si me escuchan bien, porque tenía un retorno bastante raro. No, perfectamente, estamos escuchando perfectamente. Y bueno, ahí recién Marguerí comentaba que la primera proclama perfectamente hoy se estaría actualizada justamente en función de que aquellos reclamos siguen estando muy vigentes. ¿Es así la cosa? Sí, a ver, había reclamos en la primer proclama, sobre todo la que leyó Jorge Landi cuando finalizaba el acto del 23 de enero del 18 en Santa Bernardina. Ahí claramente había dos grupos de reclamos, vamos a decir. Reclamos de corto plazo, reclamos urgentes que tenían que ver con los precios de los combustibles, con el atraso cambiario, con situaciones puntuales que sabíamos que de haber habido voluntad, sobre todo después de aquellas mesas de trabajo donde se puso claramente todos los argumentos por qué se reclamaban sobre eso. Había reclamos de corto plazo, reclamos urgentes para sectores que realmente la venían pasando mal hacía varios años. Y después, obviamente, los reclamos de largo plazo, que todos sabíamos que no se iban a solucionar rápidamente, pero que, bueno, como se dice, comienzo tienen las cosas, y en algún momento esos reclamos de largo plazo, como por ejemplo una reestructura en el tamaño del Estado, en el gasto del Estado, en las políticas económicas, todas esas cosas, en algún momento hay que empezar a corregirlo, porque lo más particular o lo más peculiar que tiene el movimiento hoy, a 3 años de su creación, es que sigue siendo integrado por un montón de sectores diferentes, o empresarios, trabajadores, jubilados,
pero de una amplia gama de la rama de la actividad. O sea, tenemos desde productores agropecuarios, obviamente, pero tenemos comerciantes, tenemos empresarios turísticos, tenemos transportistas. O sea, hay una inmensa cantidad de sectores que creo que lo que la conjunción es que llegamos a la conclusión de que los problemas madre son comunes a todos. Y ese es el reclamo a largo plazo, ese es el reclamo que hoy continúa vigente, y ese es el reclamo por el cual vamos a seguir, ojalá por mucho tiempo más, hasta que empecemos a ver en los hechos que se empezó a torcer lo que para el sector privado le termina siendo un perjuicio. Por ejemplo, lo que le decía, el costo que imprime el gasto estatal, el costo que imprime en tributos, en tarifas, y respecto a otros temas, ¿no?, las políticas monetarias o cambiarias, todo eso se traduce en menores posibilidades de desarrollo. Y le podría decir que básicamente la estrategia de los últimos años de las empresas que hoy sobreviven, que muchas de las que exigían los reclamos de corto plazo quedaron por el camino, la estrategia se ha basado en el ahorro. Uh-huh. Y no se ha basado en un crecimiento, en una inversión y reinversión para producir más y mejor, sino que se ha basado en cuidar el gasto. E indudablemente que cuidar el gasto significa producir lo mínimo indispensable para mantener la estructura, pero no arriesgar a producir más. Y eso se da justamente porque las señales que deberíamos en algún momento empezar a ver no se han dado todavía, ¿no? Guillermo, y justamente la otra opinión anterior a la de Fernando fue la de Verónica, que mencionaba que, bueno, que lamentablemente por las razones sanitarias lógicas no se va a hacer el acto, la convocatoria a Durazno, pero hace 3 años una de las críticas que se les realizaba tenía que ver con la independencia del movimiento Un Solo Uruguay, ¿no?, de aquellos primeros autoconvocados, y bueno, se les decía, se les pretendía endilgar cierto favoritismo hacia lo que en aquel momento era la oposición. Los planteos de ustedes durante todo este año, justamente, inclusive manifestando hacia las autoridades del Ministerio de Ganadería también algunas críticas, y es el gobierno, como estamos escuchando, de alguna manera están desmintiendo aquellos adjetivos con los cuales se les pretendía acusar de ser pro-oposición en aquel momento. Bueno, a ver, hay varios aspectos. Primero, el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. Creo que los años de transcurso y la permanencia del movimiento año tras año ha demostrado que claramente no éramos un ala del Partido Nacional, como se nos caracterizó durante bastante tiempo. Eso está más que claro. El movimiento no participa en la política partidaria. Sí participa en la política, obviamente, pero no en la partidaria. Y así como antes se nos decía que éramos un ala del Partido Nacional, hoy cuando realizamos alguna crítica también se nos dice que somos parte del Frente Amplio. O sea, pero eso entra dentro de la grieta, eso entra dentro del Nacional Peñarol, del blanco o negro, en el cual nosotros nos mantenemos con absoluta independencia porque seguimos siendo un movimiento que, por más que ahora tenga una estructura básica de funcionamiento, que no la tiene desde ahora, la tiene prácticamente desde enero del 18, seguimos siendo autoconvocados, seguimos siendo gente que se dedica a su trabajo, a su empresa, y que destina parte de su tiempo a discutir problemas que ve en el país que se podrían solucionar, a discutir los problemas, a reclamar y además a elaborar propuestas por dónde deberían pasar esas soluciones. Entonces, vamos a hacer de todo, vamos a ser opositores, vamos a ser oficialistas, vamos a hacer lo que no entienden que pueda haber gente que sin ningún interés particular pueda llegar a plantear propuestas de cambio, de mejora.
lo van a seguir utilizando o lo van a seguir diciendo. Uh-huh. Y lo que sí está claro, disculpe un segundito, sí, lo que sí está claro es que los que nos pusieron en la oposición fue el Frente Amplio. Nosotros, a ver, hicimos el acto del 18 con críticas bastante duras sobre la situación que se venía dando, porque en realidad, inclusive cuando tuvimos el 26 de enero con el presidente Vázquez, le dijimos en reiteradas ocasiones de que la percepción era de que realmente el gobierno estaba absolutamente de espaldas a la producción nacional, al interior, y que solo estaba enfocado en lo que pasaba en Montevideo, en su caudal electoral y una campaña electoral que parece que no termina nunca, que sigue los 5 años de corrido de cualquier gobierno. Eso obviamente molestó, eso nos tildó de que éramos oposición, nos pusieron en el lugar de la oposición, y bueno, y desde el lugar que nos dieron, abrimos la poca artillería que teníamos para tratar de demostrar con hechos, básicamente, y con documentos y con propuestas, de que en realidad quizás no nos asistía la razón, solo desde nuestro lado nos asistía la razón, pero sí había problemas que había que solucionar. Okay. Problemas que se terminan reconociendo después de perdidas las elecciones, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, a nosotros nos pararon en la vereda de enfrente, a nosotros nos corrieron de las mesas de trabajo. Uh-huh. Nosotros molestamos porque no queríamos entrar en pérdidas de tiempo y en discusiones que no iban a ir a ningún lado. Nosotros íbamos con propuestas concretas. Y me acuerdo que, por ejemplo, una vez que estuve ahí en el programa, la única vez que estuve en su programa en forma presencial, la señora Morelli, que justamente fui con Eduardo Blasina en ese momento y fuimos a hablar del tema de la propuesta que tenía Un Solo Uruguay, que no solo la hicimos dentro del movimiento, sino que además la hicimos conjuntamente con la Asociación de Cultivadores de Arroz. Y la firmaron todas las gremiales de Campo Unido. La señora Morelli me dijo, si ustedes tienen una propuesta que pueda reducir el costo del gasoil sin afectar las arcas del Estado, se merecerían el Ministerio de Economía. La propuesta la presentamos. La propuesta, el Frente Amplio pasó 2 meses para darle respuesta y como no tenía nada para responder, porque era perfectamente posible realizar, o por lo menos discutible, o por lo menos los lineamientos básicos, cuando contestó lo que quiso, como quiso, y nunca le dio importancia. Y nosotros no buscamos estar en el Ministerio de Economía. Nosotros buscamos que el combustible baje, que no sea una estafa en Uruguay, un flete, echarle nafta al auto, ir a trabajar o salir a hacer... porque en realidad ese es el problema. Ahí está el problema. Nosotros tenemos, y esto lo han escuchado hasta el hartazgo, y pese, capaz que no sé si es mérito del movimiento o no, pero lo vamos a recalcar todas las veces que sea necesario. Uruguay es el país más caro de América. Lo tenemos asumido hasta como gracioso. Pero en realidad de gracioso no tiene nada, porque ser el país más caro de América para vivir, para producir, para desarrollarse, lo único que hace es pegarle a la economía, claro, pegarle a sectores que se vienen desarmando y pegándole a la gente, al que menos tiene, que cada vez hay más gente en el interior y en Montevideo y en todos lados, que pierde la posibilidad de tener un trabajo. Está claro. Entonces, Guillermo, mañana la convocatoria es a través de las redes sociales seguir una estructura más o menos similar, ¿no? La de oradores, análisis, diagnóstico y propuestas. Sí, obvio. Los invitados son invitados y con la libertad absoluta, como han sido siempre, invitados a que digan lo que quieran del tema que les parezca. Yo creo que más o menos sabemos de qué se va a hablar. En este caso va a ser el doctor Guillermo Sicardi, uh-huh, que va a hacer una oratoria sobre el país que merecemos, sobre lo que es la estructura de costo del Estado, etcétera. Eso es absolutamente libre. Es más, nos vamos a enterar de lo que va a decir, como fue con Blasina, como fue con el Serrano Abella, o como con Sotelo en ediciones anteriores. Nos vamos a enterar mañana cuando lo diga. Después va a haber una mesa de diálogo, no queremos llamarle debate, porque en realidad pretendemos que sea una mesa o una posibilidad de un diálogo que trate de dar un poco de luz al tema forestal en Uruguay.
a lo que ha sido, lo que es y lo que posiblemente sea, desde la aprobación de la ley del año 87 hasta ahora, las modificaciones que han habido, cómo se han ido dando ciertas modificaciones. Bueno, eso claramente... Tema caliente, si los hay en estos momentos. Sí, bueno, claro, tema candente, pero tema que me parece que también la discusión está se bueno. ha ido a lo político partidario y se dejó el problema. Claro. Y el sector forestal es un sector que tiene que ser analizado por toda la sociedad, está porque claro. toda la sociedad le ha puesto dinero durante mucho tiempo, sí. A través de subsidios, por lo tanto, la sociedad tiene que interiorizarse de cómo ha sido la evolución del sector forestal, en qué situación está ahora, en qué ha beneficiado al Uruguay o en qué no lo ha beneficiado. Bueno, eso va a ser entre el diputado Rafael Menéndez, el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, y un integrante del movimiento, obviamente, en una mesa va a haber un moderador, bien. Que es un periodista de 33, Ariel Denis. Y luego, por último, para terminar el acto, el clásico mensaje o proclama, como se le quiera llamar, del movimiento. Bien. No tengo mucho tiempo, pero como me parece leal, como yo le voy a decir, aunque cortáramos la nota, decirle a Verónica, para responder una alusión, me parece leal que la puedas escuchar, ya que la aludiste, me parece divertido que puedas. No, hacer. Está muy bien. Es cierto, estuvimos conversando cuando el movimiento todavía era, más que nada una manifestación de posturas y no se había llegado a conocer realmente las propuestas que tenían. Recuerdo que luego me enviaron esa propuesta, estuvimos conversando sobre ella, estuvimos intercambiando mensajes. Si mal no recuerdo, se basaba sobre todo en el incremento de la actividad económica que iba a generar una rebaja de los combustibles. Y entonces, bueno, de algún modo lo que el Estado perdía por un lado lo iba a recuperar por el otro. Y yo aprovecho para repreguntarle si realmente esa propuesta hoy, en este contexto en el que usted decía tal vez no estamos hablando de crecimiento de la actividad, sino apenas mantener lo que se tiene, ¿sería viable, sigue siendo viable esa propuesta de rebajar el precio del gasoil sin tener que representar para el Estado una erogación? Bueno, claro, porque lo que usted menciona ahí es solo una de los aspectos. Había 15 aspectos que influían en el precio del gasoil, y sobre todo los más importantes y los que inclusive, hicimos llegar un documento a principios de este gobierno, los primeros días de marzo, en el mismo sentido, o sea, enfocándonos en la estructura de costos que tiene el combustible gasoil en Uruguay. Hay un montón de factores que lo afectan. Por ejemplo, uno es el contrabando o otro es todo lo que es transporte internacional que jamás pone un litro de gasoil adentro de Uruguay. Por ejemplo, es el subsidio a las empresas de transporte colectivo, que básicamente termina siendo beneficiario un solo empresario de forma bastante mayor que todos los demás, con respecto a lo que es el subsidio al boleto, que termina siendo un subsidio a empresa. Por ejemplo, lo que es Alur. Y sabe una cosa, hemos escuchado, nos han respondido personalmente, al movimiento no le importa sentarse o que sea citado a debatir con el gobierno o a intercambiar con el gobierno. Al movimiento lo que le interesa es que las propuestas que se eleven en algún momento se empiecen a dar, y si tenemos que ir a sentarnos a discutir, iremos, y si no, por lo menos que se empiece a caminar en ese sentido. Bien, bueno. Por ejemplo, la estructura de Alur, que fue algo que Paganini lo habló bastante, el ministro Paganini lo habló bastante en este primer año de gobierno, y que va en el mismo sentido de lo que planteábamos nosotros. Nosotros pagamos un 300% del valor del biocombustible comparado con lo que es la región. Y ahí tiene una parte, la estructura de costos del gasoil y también de las naftas, obviamente, que podría corregirse. ¿Por qué tenemos que subsidiar a una empresa que utiliza recursos públicos, se favorece del monopolio de ANCAP, pero se rige por el derecho privado? O sea que prácticamente no hay nadie que pueda entrar a meterle mano ni... Está claro. O sea, hay muchas está cosas. Bueno, está bueno, acá, Guillermo. Está bueno, la Guillermo, propuesta sigue vigente. Sin duda. Y justamente porque siguen vigentes, está bueno trascender el 23 de enero y ya en el correr del año convocarlos a que nos visiten y seguir compartiendo y debatiendo aquí en el programa estas propuestas. Muchísimas gracias y nos estamos encontrando en cualquier momento.
Por favor, el agradecido en nombre del movimiento soy yo. Los invitamos mañana a partir de 18:30 a través de las redes, del canal de YouTube, del Facebook, del movimiento. Va a haber una transmisión televisiva, va a haber transmisión a través de las radios. Invitamos a la gente de donde esté, con su teléfono, su computadora, tablet, va a poder conectarse y vivir las diferentes alternativas que se van a dar en este acto tan particular de forma virtual como va a ser el de mañana. Muy bien. Hasta pronto, Guillermo. Que pases bien. Gracias. Chau, chau. Muy bien, era el representante de Un Solo Uruguay. Si les parece, hacemos la pausa y luego de ella, entonces, seguimos el debate. Tenemos mucha, mucha tela para cortar en este primer tema de debate aquí en la tele, en Esta Boca Es Mía. Ya venimos.